gran artista que se inició en el paisaje y trabaja con el paisaje, pero de una manera muy especial, es el maestro Jaime Pinto. Yo le conocí más o menos hacia 1970 con algunas atmósferas muy hermosas y algunos afanes por querer abstraer mucho las figuras. Gran sorpresa tuve ahora en el 2015 cuando vuelvo a visitarle y veo que la pintura mutó, cambió totalmente. Es una pintura abstracta, como la de Turner, podríamos decir. Es una pintura llena de croma, llena de una medida exacta, visual, a pesar de que trabaja cromas muy álgidos, muchos rojos, contrastados con maravillosos azules y unos amarillos que parecen reverberar de dentro hacia afuera, dentro de la pieza presentada. El maestro Jaime Pinto, en mi opinión, es uno de los mejores artistas que tomaron como excusa el paisaje para hacer arte dentro del concepto abstracto. Y trabaja también de una manera muy particular el toque, el ángel que tiene un artista para poder dialogar con los asuntos. Conoce muy bien el medio técnico con que él hace las cosas y conoce también muy bien la profundidad de campo, conoce muy bien qué es un paisaje de primero, segundo o tercer plano, pero conoce aún mejor la idealización de lo que puede ser un formato de paisaje sin llegar a ser un paisaje, sino una obra de arte. Doy mi voto de afirmación de la siguiente manera: el maestro Jaime Pinto es hoy por hoy el mejor paisajista colombiano dentro de esa disciplina.